tenido el placer de participar del evento de esta noche. Me ha parecido sumamente exitoso, primero por la acogida del público, numerosos asistentes al evento, y sobre todo porque es uno de los pocos eventos que se han gestado en este mes para discutir los reglamentos en proyecto publicados en la página web y en el diario oficial por parte de Servir, de la Ley del Servicio Civil, que para mí constituiría un esfuerzo de ser concretado finalmente, que representaría la más importante reforma estructural de este gobierno en materia del Estado. Como toda propuesta normativa, este tipo de proyectos tienen distintas aristas o puntos de vista. Se ha enfatizado esta noche los aspectos laborales, los aspectos desde el punto de vista de políticas públicas y en lo que a mí concierne, los aspectos vinculados a temas de punto de vista administrativo. En realidad, el tratamiento de estos temas es un tratamiento, vamos a decirlo así, multidisciplinario, que no solo debe ser advertido o apreciado de una perspectiva estrictamente legal, sino básicamente lo que finalmente buscan todo este tipo de propuestas es darle un sentido de eficiencia y coherencia a la actuación del Estado. La carrera administrativa, como está pensada en la Ley Servir, y la creación del nuevo régimen de servicio civil basado en la meritocracia, como idea fuerza para prestar un mejor servicio al ciudadano, es sin duda alguna una idea revolucionaria, innovadora, que merece ser apoyada. Y creo que eventos como este son espacios que permiten la posibilidad de reflexionar democráticamente y además con alto nivel técnico y académico en cómo mejorar los textos de los reglamentos, que son claves para poder precisar lo que la ley no ha precisado, de modo tal de complementarla en una legislación integral que sea eficaz en su concepción para que garantice éxito en su ejecución. El reto de implementar un servicio civil ha estado siempre en la mente, en la idea de laboralistas, de administrativistas y en general de todos aquellos sectores preocupados por una mayor eficiencia en la gestión pública. Hoy día tenemos el reto, tenemos la oportunidad de hacer viable esta reforma con mecanismos novedosos. No tengo la menor duda de que van a ser importantes, eficientes y sobre todo le van a cambiar el rostro al servicio civil peruano. Este tipo de eventos con el auspicio de entidades académicas como la Universidad Continental son importantes, son relevantes, ayudan de alguna manera a que el público en general pueda tomar conocimiento directo de los alcances de esta propuesta normativa y de alguna forma vaya tomando conciencia, vaya tomando criterios de que lo que se viene es una reforma en serio y es una reforma que finalmente va a ser buena no solo para los que hoy día directa o indirectamente estamos vinculados al servicio civil, sino para las futuras generaciones de peruanos que van a ver en la gestión pública, en la oportunidad de trabajar o vincularse con el Estado. Saludo este esfuerzo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y espero que se den nuevas oportunidades para seguir debatiendo este importante tema antes de que se publiquen finalmente los reglamentos como normas ya vigentes.